Varios líderes de la comunidad hispana se unieron en el restaurante Grill on the Hill para aprender sobre las 7 enmiendas estatales que estarán en la boleta este 8 de noviembre. Gloria Torres, un miembro de la mesa directiva de las escuelas públicas en Oklahoma City, organizó el evento como parte del Capitol Hill Civic Group. Es importante que nuestra comunidad esté bien informada acerca de las diferentes preguntas que se están haciendo al nivel estatal. Estela Hernández hizo una presentación donde explicó cada una de las propuestas de ley y lo que personas dicen a favor y en contra de ellas. Pero es importante que los individuos se informen en las 7 preguntas y cómo van a votar antes de ir el martes. Como es común en política, hay desacuerdos en proposiciones, ya que personas tienen diferentes preferencias e intereses. Algunas personas se fueron de la junta en desacuerdo con la presentación. Aunque no estemos de acuerdo 100% en todas las preguntas, es importante tener la conversación, ser civil y tener respeto en tener esa conversación, porque en todas estas preguntas hay dos lados. Torres organizó este evento tan solo 5 días de las elecciones para no solo asegurarse que latinos voten, sino que también lo hagan de manera informada. Tenemos que ser la voz para los niños que no tienen todavía la edad de votar. Tenemos que ser la voz para los adultos, para nuestros compañeros que por varias razones no tienen la oportunidad de votar aquí en los Estados Unidos. Queremos poder ser esa voz para ellos también. Y es importante, si voy a ser voz para alguien, necesito estar bien informada acerca de cuáles son las preguntas. Varias de las personas en el evento dijeron que antes de ir al trabajo iban a ir a votar de manera anticipada para ejercer su derecho.